su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Es bueno cantarle al Señor, hermano. Te quita estrés, te da alegría, te da energía, restaura tu relación con Dios. No hay mejor momento de venir a la casa y adorar a Dios. No hay más, no hay más, no hay nada que se le compare a eso. Aleluya. Bienvenidos todos a la iglesia Cristo Viene. Si trae su Biblia con usted, levanta en alto. Si no trae su Biblia, levante su mano. Como usted lo desee, lo importante es que hacemos esa confesión que domingo a domingo declaramos delante de nuestro Dios. Y diga conmigo: en la Biblia está escrita la palabra de Dios y yo la creo. Creo en sus promesas, creo en sus bendiciones y creo en sus juicios. En ella Dios me promete sanidad, salvación y prosperidad. Y por la fe en su palabra que está escrita en la Biblia, yo declaro que soy lo que ella dice de mí que soy. Soy sano, soy salvo y soy próspero. Y como hijo de Dios, también heredero de todas las cosas. Mi Dios lo dice y yo lo creo. Si lo cree, póngala su Biblia a un lado y bendígalo con su ofrenda de palmas. Y así les voy a pedir que inclinen su rostro, pongámonos en las manos de nuestro Dios, bendito Padre y buen Dios. En el precioso nombre de Jesucristo, en ese nombre que nos concedes el gran honor de reunirnos, de elevar a ti cánticos, ofrecerte, Padre, de lo mucho que tú nos has dado, traerte ofrenda y cumplir con nuestra responsabilidad, la ordenanza tuya, entregándote los diezmos, Señor, nos encontramos aquí para escuchar lo que tienes que hablar a nuestro corazón. Ayúdame, Señor, para el momento de compartir tu palabra lo haga de tal manera que te glorifique a ti, Padre. Que tu pueblo sea bendecido, Señor, y que mis limitaciones no impidan que tu pueblo conozca los secretos que tienes para cada uno de ellos por medio de ella. Padre, derrama una unción especial sobre mi vida y la vida de todo el pueblo aquí presente y de todos aquellos que nos sintonicen en cualquier parte de la tierra, para que así podamos glorificar tu nombre, Señor, a través de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Pues en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que te lo pidemos, y en ese nombre te damos honra y gloria, y todos los presentes dicen aleluya. Pueden ocupar su lugar, son tan amables, bendígalo con su ofrenda de palmas. Gloria a Dios. Se me acerca temprano una hermana y me dice: pastor, por cuestiones de salud necesito tener una agua allí conmigo. En el proceso no hay algún inconveniente. Ya mero le contestaba yo: también por cuestiones de salud yo también tengo que tener la mía. Pero cuestión de salud es que acá habla uno mucho, ¿verdad? Pero lo importante es que glorifiquemos a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno, su misericordia es eterna. Yes. El día es bueno, este es el día que ha hecho el Señor. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, voy a compartir un tema, no sé cuántas veces lo hago, posiblemente sean pocas. ¿Por qué mi oración no es contestada? Diga conmigo: Señor, ¿por qué hay momentos en que mi oración no es contestada? Y hay muchas razones quizás por las cuales podríamos
mencionar, yo estaré mencionando cuatro de ellas que son las principales. Pero vamos a darle lectura primeramente al versículo 13 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan y lo hagamos todos unánimes. ¿Qué le parece? Diga conmigo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Bendícelo, bendíganlo. Primeramente, antes de iniciar, yo quiero mencionar algo. Al caminar el tiempo uno aprende algunas cosas. Aquellas que son por la palabra de Dios son oro, son algo valioso que no se puede comprar en la tierra. Y las que se aprenden por naturaleza o por experiencias también ayudan muchas veces a la persona a mejorar sus condiciones. Aunque su físico vaya menguando, sus conocimientos a veces van aumentando, y damos gracias a Dios por esa facilidad que da a los hijos de los hombres. Para que una persona pueda arreglar un problema, lo primero que esta persona necesita conocer es que tiene el problema. Para que tú puedas arreglar un asunto que te está causando dificultades, lo primero que tienes que conocer, entender, comprender que tienes esa necesidad o ese asunto, ese problema que te está afectando. Lo segundo, se necesita conocimiento para arreglar el problema que se tiene. Y podríamos agregar muchas cosas, solamente elegí tres de las que yo considero que son bien importantes. Y lo tercero, se necesita deseo, voluntad, ánimo y acción para arreglar el problema. Hay una de las cosas, de los errores que yo he notado en el caminar del tiempo, por la gracia de nuestro Señor, por varias décadas predicando el Evangelio, error que a veces los cristianos cometemos, y son algunos muy, pues muy claros, y quizás sea por cultura, o no considero que sea religión, sino más cultura cristiana. Y cae uno en eso. Y a veces lo habla uno creyendo que, pues, uno es más santo, quizás tiene más fe. Y yo entiendo las cosas porque no lo dice con mala intención. Pero hay momentos en que las personas tienen un problema en su físico, por ejemplo, usando el ejemplo del físico. Y ya han venido algunos de ellos conmigo y me han dicho: pastor, fíjese que he estado padeciendo de un problema en mi físico, y ya me mencionan cuál. Y fui con el doctor, pues, y me dice: me duele mucho. Y fui con el doctor y el doctor me dice que tengo que ser intervenido, intervenida en esta otra cosa, en aquello o lo otro. Y le dije yo al doctor: ¿sabe qué? Yo no tengo nada. Y no tengo nada. Y luego me dice, ya después de hablarme estas cosas, luego me dice: pastor, ¿no ora por mí para que el Señor me sane? Espero explicarme. La razón es que el que uno a veces, cuando ya hay un problema y ese problema lo está afectando a uno, lo más apropiado, si no es que se tiene fe, si se tiene fe, tranquilo, échele ganas, porque Dios le va a dar la victoria. Pero si es cuestión emocional o cuestión de cultura cristiana, lo que sea, no hay razón por lo cual usted tenga que repetir y decir: yo no tengo nada, porque si tiene, le está doliendo. Imagínese usted cuando viene conmigo y dice: pastor, ore por esto. ¿Y por qué oro? Si usted me dice que no tiene nada. Y si va uno al Señor y le dice: Señor, no tengo nada, pero sáname de esto. Es una contradicción de palabras. De manera que lo que se tiene que conocer primero es que se tiene un problema. Cuando algunas personas estaban en necesidad, nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones le decía: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? El Señor no quiere que usted y yo inventemos cosas que no existen. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, principalmente entre los conocidos, me dicen: pastor, ¿cómo se siente? Lo mencioné hace un momento con una hermana. Dice: pastor, ¿cómo se siente? Y le digo yo: pues ando como en un 73, un 74. Lo dice, ellos ya entienden, ya saben por qué. Porque les he dicho que mi 100, mi condición física, mi número 100 es un 75. Algunos de ustedes jóvenes es un 100. Yo también pasé por allí. Pero de manera que para poder explicar en qué condición me encuentro físicamente, le digo en un 73, un 74. Hay veces que llego hasta el 60, al 69, y ya no apruebo, ya ando, casi estoy en la cama.
¿Me entiende? Con esto quiero yo mencionarle que entre más claros seamos en nuestro aproximarnos a nuestro Dios, entre más reales seamos en nuestro asunto, mucho más facilidades hay para que Dios conteste nuestra oración. Sí, bendígalo si lo entiende. Espero no confundirle. Hay cuatro herramientas o cuatro manifestaciones o acciones que son clave. Existen muchas y las podríamos tocar en el caminar del tiempo, pero voy a dar las cuatro más principales. Me gustaría que lo escribiera si usted lo ve apropiado. Tiene modo de ser cuatro cosas que impiden que Dios responda a nuestras oraciones, que Dios conteste a nuestras oraciones. Porque nosotros, por la gracia de nuestro Dios, oramos al Señor todos los días. Espero que todo cristiano lo haga. ¿Sí? Y en muchas de ellas estamos pidiéndole cosas. No hay nada de malo. Si algo usted puede hacer con nuestro Dios es pedirle cosas. Y si alguien puede contestar a sus necesidades es nuestro Dios, porque Él es el dueño de todas las que existen. Amén. De manera que las cuatro que le voy a mencionar son clave para usted. No necesariamente es lo único, pero sí son las más importantes. Número uno, cuando usted le pida algo a nuestro Dios, pídaselo en el nombre de Jesús. Todo lo que usted y yo le pidamos a nuestro Dios, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Número dos, lo que tenemos que comprender o entender, que para que Dios conteste a sus hijos, es que no estemos en pecado. Para que Dios conteste tu oración es que no estés en pecado. Usted debe pensar cómo soluciono como hijo, como hija. Es muy sencillo. No se requiere mucho tiempo para pedir perdón a nuestro Dios, ¿sí? Pero es clave, porque Dios no contesta al hijo mientras está en pecado, mientras está en desobediencia. Es como su niño que lo manda a cortar la yarda, su jovencito, y no quiere cortar la yarda, y luego viene y le pide papá o mamá, dame tanto porque me voy a ir ahí con mis amigos. Sí, pero no me has cortado la yarda. Mira cómo ya parece que hay leones dentro de ella. Vaya usted. Número tres, tener conocimiento de lo que usted le está pidiendo a Dios. Y el conocimiento proviene de las Sagradas Escrituras. Si en la Biblia encuentra una promesa de parte de nuestro Dios que le da a sus hijos, y esa promesa se conecta con lo que usted necesita, con lo que usted está pasando, entonces tiene que tener conocimiento de lo que usted le va a pedir a nuestro Dios. Y número cuatro, que es la que la mayoría piensa que usa y dice con esta sola se tiene todas las cosas, y no es así. Número cuatro, se tiene que tener fe. Fe, diga usted fe. Fe significa que usted ya está mirando lo que Dios le prometió y usted le pidió, y usted sabe que viene. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en su vida como creyentes cuando le piden a nuestro Dios y usted sabe que esa cosa viene a su vida? Llueve o truene, esa cosa viene a su vida. Es algo tan hermoso cuando se siente esa convicción, esa seguridad dentro de su ser, que le pueden decir mil y una cosa y usted sabe que viene porque viene. Ya Dios se lo hizo sentir en el corazón, ya Dios se lo reveló. Muy bien, vamos a ver la primera. Hacerlo todo, a cualquier cosa que pidamos a nuestro Dios, tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas y hay religiones completas que se multiplican en los, o sea, están entre los millones de personas, y estas personas siempre que le piden algo al Señor se lo piden en el nombre de algo, otra cosa. Lo piden en el nombre de un hombre, de una mujer, posiblemente de personas muy importantes en su creencia. Y hay cristianos que le piden también al Señor en el nombre de algo que la Biblia no respalda, y de nada aprovecha. Nada aprovecha. No sé si necesita ayuda, hermano Francisco. Ándale. De nada aprovecha pedir cualquier cosa en el nombre que no sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendígalo con su ofrenda de palmas. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 17 se nos dice así: y todo lo que hacéis, dígale a su hermano o a su hermana que está a su lado, y todo lo que hagas,
Ahorita termino el versículo. Si es el varón el que le dijo a la hermana, y la hermana la cocinera en la casa, aun cuando cocines algo. Pero si es el hermano el que cocina, diga a la hermana al cocinero, cuando cocines algo, hazlo en el nombre del Señor, porque lo que hiciste el otro día, wow. No quiero, verdad, que me malinterprete, pero la Biblia cuando dice todo es todo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Aquí hay un principio. Primeramente es en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13, el versículo que iniciamos fue este: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿cuánto dice el Señor Jesús allí? Todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, lo haré, lo haré. Y hay una razón principal por la cual Dios hace estas cosas, o por la cual nuestro Señor Jesucristo lo va a hacer. ¿Alguien me puede decir la razón principal que Jesucristo contesta su petición? Ahí lo dice el mismo versículo: para que el Padre sea glorificado. Una de las razones principales, una de las razones principales de nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra, era el primero, y enseñar a los hombres a darle gloria a Dios. Él vino a comunicar el mensaje del Padre a la tierra, y este es el mensaje. Se los dijo a los hombres de aquel tiempo: que todos crean en el Padre que me ha enviado. Era uno de los mensajes: que crean en aquel que me ha enviado. De manera que lo principal de Jesús hacer estas cosas a favor de su pueblo, a favor de sus criaturas, es para que nuestro Padre sea glorificado. Yo no sé cómo o por qué razón la Biblia está llena de este asunto, pero una de las cosas por las cuales nos creó nuestro Dios, aparte de que lo alabemos, es que lo glorifiquemos. Que lo glorifiquemos. Date la oportunidad, aprovecha esta oportunidad que nos da nuestro Dios, y glorifica a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Qué hermoso que cuando estás por ahí haciendo algo y de pronto tienes un momento de lucidez, de iluminación, vamos, de parte del cielo, y glorifiques a nuestro Dios. Yo ahorita estaba ahí estudiando un poco y abro las cámaras de mi casa para ver si ya la familia se ha venido al servicio, y mis cámaras todas son de, se oyen los ruidos que pasan en las cámaras, y cuando las abro hay un montón de pájaros gritando allí. Me hicieron reír, uno de ellos estaban gritando unos chiflidos o silbidos que no conocía, y luego dicen: pero mira, Señor, lo que tú haces. Y acá me estaba gozando con los pájaros que estaban allá lejos. Todo lo que acontece, al momento que usted mira a un hermano o una hermana, usted debe de gozarse, glorificar a nuestro Dios por ese hermano y esa hermana que Dios le da la oportunidad de estar aquí en su casa para venir y celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la Biblia hay un debate muy fuerte en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, y vamos a hablar si la persona está en pecado, no puede pedirle a Dios y esperar la respuesta. Hay ese debate muy fuerte. Usted puede leer el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Se trata de un hombre que había nacido ciego. Voy a dar ese trasfondo para que podamos leer lo que sigue. Y este hombre, la escritura dice que los discípulos iban con Jesús, pasaron por donde estaba este hombre ciego, y le dicen a Jesús: Señor, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego, él o sus padres? Jesús le responde y dice: no es cuestión de que él haya pecado o que sus padres, sino que esto es para que se manifiesten la gloria de Dios en ellos, es para que Dios sea glorificado, ¿sí? Entonces acontece algo después de la sanidad. Era un sábado, la Biblia lo describe, y era un sábado en el cual Jesús se acerca a aquel hombre y le hace la pregunta si quería ser sanado. Dice, y ya hay una conversación ahí. Entonces Jesús toma un poco de lodo, lo pone en los ojos del ciego y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé, que significa es enviado. Y luego entonces, o el enviado, el hombre se fue a lavar. Cuando se lava los ojos, abre y se da cuenta que ahora está completamente sano. Bueno, esto creó una fricción entre el pueblo religioso y este muchacho, este hombre que ya para este tiempo tenía como unos 30 y algo de años, y sus padres mismos del hombre también.
Pero vamos a ir al capítulo 9, versículo 29, ya en todo este proceso. Los hombres que se confrontaban con el ciego eran los fariseos y los escribas, eran los conocedores de las sagradas escrituras, eran los que enseñaban al pueblo, eran los que proclamaban la verdad en medio del pueblo. Y no les agradó que este hombre hubiera sido sanado en el sábado, pero realmente lo que no les agradó era que había sido Jesús, porque ahí ya les habían dicho de seguro, posiblemente ya para este tiempo ya sabían que era Jesús. Pero el ciego debate con ellos. Capítulo 9, versículo 29. Nosotros, dicen los fariseos y los escribas, que no todos eran malos, había unos muy buenos. Dice: nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, lo tenían bien agarradito. Pero respecto a ese, se dirigen a Jesucristo de una forma despechada, en una forma tratando de minimizar. Respecto a ese, no sabemos de dónde sea. El ciego les va a contestar, y quiero que entiendan algo para que le dé un poquito más de importancia. Este ciego no tenía la capacidad de leer. La única oportunidad que tenía este hombre era ir los sábados a las sinagogas donde era instruido por su maestro. Seguro que tenía un muy, muy buen maestro, pero al menos él sí ponía mucha atención. Él nunca podía ir al templo. Es una de las cosas que a veces los cristianos no entendemos. Esas personas ciegas, mancas y cojas no podían ir al templo. No tenían la oportunidad de escuchar a los mejores predicadores que existían en Israel. Ellos estaban sujetos a su propio líder, su rabino, que le pertenecía a la sinagoga de la cual eran ellos parte. Bueno, este ciego responde de esta manera. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y aquí es donde viene la clave. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque le estaban diciendo: ese hombre es un pecador, hablando de Jesús. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Prosigue, versículo 32 al 34 dice: y luego mire lo que les va a citar a estos hombres. Estos debían de conocer la Biblia, estos debían de conocer la palabra del Señor. Eran un grupo de ellos, eran los abogados, eran los maestros, eran los intérpretes, los que se les eran los escribas. Eran desde su nacimiento, los ponían en la escuela. A todo el resto del pueblo le decían gente que era del vulgo, gente que no tenía estudio, pero no quiere decir que no sabían escribir o leer. Sin embargo, este ciego, claro que no sabía ninguna de las dos cosas, pero siempre escuchaba la palabra. Este hombre le está citando una escritura que es clave entre el pueblo de Israel en esos tiempos, y hasta ahorita también sigue siendo de la misma forma. Dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Habían transcurrido para este momento 4,000 años, y los últimos 2,000 habían sido gloriosos en momentos para el pueblo de Israel, donde había manifestaciones sobrenaturales. Y en todo ese momento, desde Adán hasta este ciego, ningún ser humano le habían abierto los ojos. Y había habido profetas que el Señor había usado de una forma sobrenatural. ¿Qué podemos decir de Moisés, o de Elías, o de David, y aún del padre de la fe, Abraham, de Job, hombres temerosos del Señor, de Daniel, de José, Jeremías, Ezequiel, todos estos hombres, el mismo Isaías? Y ninguno había abierto los ojos a un ciego jamás. Este hombre le estaba hablando de una lectura que seguro cuando el rabino la compartió en la sinagoga se le quedó a este hombre, pero bien grabadita, bien grabada, y ahorita lo vamos a entender mejor. Dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de los que nacen ciegos. Si este no viniere de Dios, lo está diciendo, pero se lo puedo asegurar que se lo está diciendo en forma sarcástica. Se está burlando de los escribas y de los fariseos. ¿Cómo, pastor? Se está burlando de ellos. Lo va a entender usted. Dice: si este no viniere de Dios, nada podría ser. Y téngalo por seguro que eso sigue hasta este momento. Si alguien no proviene de Dios, si alguien no lo hace en el nombre del Señor, nada sobrenatural puede hacer.
que sea enviado de parte de Dios. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo le dijeron: aquí sabe que no hay cosa que irrite tanto a una persona que profesa hablar de la verdad y lo agarren en mentira. No hay cosa que los irrite tanto como eso. Dice: respondieron y dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Sí, los escribas, los fariseos, los predicadores, los enseñadores de la palabra de Dios, un ciego, que ellos consideraban que la persona que nacía ciega estaba en pecado, por eso se encontraba en esa condición. Por eso los mismos apóstoles le dijeron a Jesús: ¿quién fue el que pecó, este o sus padres? Porque este nació en maldición. ¿Sí? Y este le están diciendo: si tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, vamos a ver. Recuerde, Jesús les dijo en el capítulo 7 de Juan, perdón, de Mateo. Ay, perdón, es capítulo 7, es capítulo 23. Siete veces les dijo a los fariseos esta expresión, yo la escribí aquí: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, termine la frase, hipócritas. A los predicadores, decirles a aquellos que se vestían y que se manifestaban ser santos, y que alguien les dijera, no una vez, no dos, tres, siete veces delante del pueblo: fariseos y escribas hipócritas. No, si hubieran tenido matralletas ahí en ese momento lo sacan. Se lo querían comer. Sabe que no hay cosa tan terrible que una persona ande predicando la verdad y haga cosas que no van alineadas a la verdad, y después alguien se dé cuenta y este dice que es cristiano. Imagínese escuchar a un cristiano que les habla: hey, mira que vamos a orar y vamos, vente, vamos a la iglesia, mira que Jesucristo vino a morir por ti, etcétera, etcétera, y Él quiere salvarte para que seas una persona diferente. Y luego después lo encuentran un poquito enojado y lo encuentran hablando palabras obscenas, palabras maldichas y todo eso. ¿Este es un cristiano? O otro anda por ahí hablándoles del evangelio: mira que el Señor quiere que tú seas santo. Y luego después pasa una mujer por ahí y empieza a piropearle y hablar cosas delante del otro incrédulo. ¿Y estos son los cristianos? Y de las mujeres no digo, ¿verdad?, nada, porque luego se me echan encima, no se crean. Y las mujeres floreando por allí, eso no acostumbrado, pero también y diciendo: ¿y esta es cristiana? Y las encuentran constantemente en el molino, bueno, chismeando. Y luego dicen: ¿y esta es cristiana? No hay cosa que irrite tanto a una persona que profesa hacer algo y le digan que está mal. Cuando le dice: estás totalmente mal. Y Jesucristo se lo dijo a los fariseos en un solo momento, en una sola enseñanza, los dijo siete veces. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Es que se me dio la oportunidad, es que esto gusta. Una ocasión fui yo a comprar unas cosas al McCoy's, y esto se supo aquí porque una hermanita que venía aquí nos lo informó. Resulta que yo traté de sacar mi cartera para pagarle allá a McCoy's, y al sacar me había echado un sobre donde traía el dinero que le llevo a mi esposa para que compre los alimentos, la despensa y etcétera. Entonces al tratar de sacar la cartera se salió el sobre y cayó al suelo, y esta señora estaba atrás de mí, y la señora levantó el sobre, lo miró y se lo echó al bolso. Y luego entonces estaban en una campaña, tal parece, y el predicador estaba hablando y le dice, empezó a hablar de estas cosas. Entonces la mujer sintió convicción y dijo: pastor, yo quiero mencionar algo. Era algo pequeño allí, se encontraba esta hermana. Dice: pastor, sucedió que el otro día estaba el pastor Ismael de la iglesia Cristo Viene para pagar algo allí en McCoy's, y cuando metió la mano a la bolsa, se cayó su sobre, y aquí está su sobre, porque mi hija pone el nombre,
en el sobre cuando me da eso para de mi ofrenda. Entonces ahí dice, sacó el sobre, ahí decía, y también miré lo que está, y aquí está el dinero. Y ahora yo me lo iba a gastar, pero mejor se lo voy, cree que sea bueno que se lo entregue a usted, le contesta el pastor. O se lo regreso al pastor Ismael Martínez, dice, no se lo regreses. El Señor te lo dio a ti. Y tú me lo estás dando a mí. Así esto que es una bendición. No le regreses nada al pastor. Entonces estaba esta hermanita y le dijo esta hermanita que venía aquí y ha ido a esa campaña. Dice, ¿cómo es posible que ustedes estén predicando esto y estén hablando de estas cosas? Y dice que salió y ya no quiso volver otra vez a la iglesia. Bien hizo la hermanita, ¿verdad? Pero ¿qué le parece? Estaban predicando que no se debe robar y a ojos vistos están robando. Es más, esa clase de personas, no solamente si se cae de la bolsa, es más, si lo miran dentro de la bolsa, posiblemente se lo sacan. Me platicaban una historia de una persona que andaba por ahí, de una familia cristiana, y que de pronto uno de sus niños pequeño estaba tomando monedas por ahí, jugando con las monedas, y echó una moneda y se estaba ahogando. Y entonces es que al ahogarse, pues no hallaban la forma cómo sacársela. Y entonces uno de ellos dijo, ¿por qué no le hablan al predicador fulano? Yo creo que lo dijo en forma sarcástica, no sé. Dice, ¿por qué? Ese le saca cualquier dinero a usted. Bueno, prosiguemos adelante. Tú que dices que no se ha de hurtar, perdón, adulterar, adulteras. Está diciendo el Señor a los que hablamos de Dios, a los que somos hijos de Dios, no solamente a los predicadores, a todo aquel que ha nacido de nuevo. Dice, tú que aborreces a los ídolos, aquí agárrense, pónganse bien agarradito. Yo lo busqué en otra traducción, la última expresión. Tú que dices que aborreces a los ídolos, cometes sacrilegio. Entonces dije yo, Señor, yo conozco la palabra sacrilegio, pero vamos a ver qué significa. ¿Sabe lo que dice en otras traducciones? Tú que aborreces a los ídolos, te robas los diezmos, te robas las ofrendas de la iglesia, te robas las ofrendas del templo. ¡Auch! ¿Todavía están aquí? Como unos 10, 12, 15. Ponga atención. El Señor, si estamos en pecado, si luego queremos venir al Señor y pedirle, bueno, olvídese, alguien te pide un right de la iglesia, dice, salieron de acá, no tiene right, te pide un right, no se lo das, y luego llegas a tu casa, le dices, Señor, yo quiero que me des un carro nuevo. ¿Todavía están aquí? Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos por causa de ustedes. De vosotros. ¿Sabe cuál es la razón que nos tiene Dios aquí? Para que seamos instrumentos de su gloria, para cuando ellos escuchen las palabras que nosotros compartimos con ellos, se quieran convertir al Señor, para que quieran buscar a Dios, no para que se aparten de Dios. Amén. Vea la escritura que este hombre les estaba retando, les estaba trayendo a memoria. Era Isaías capítulo 42 versículo 1. Y solamente tomo una porción es para poderlo, porque es muy extensa la escritura. Dice así, hablando el profeta Isaías 700 años antes del nacimiento de Jesús, dice así: he aquí mi siervo, está hablando Dios a través del profeta, yo le sostendré, mi escogido, está hablando de Jesús, claro, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Sabe cuando Jesucristo salió? Bendígalo si lo siente en su corazón. ¿Recuerda cuando Cristo ascendía del agua después del bautismo? Dice la escritura que se oyó una voz allá en el cielo, en las alturas, y que dijo esta voz delante de una multitud. Juan el Bautista, los que estaban bautizando, también estaban los escribas y los fariseos, todo un gran número de personas. Y dice, se oyó la voz, no vieron a nadie, pero se oyó la voz que dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Amén. Era lo mismo que el profeta Isaías había dicho 700 años antes, que sucedería. Viene algo que tenía que ver puesto a estos hombres, empezaron a crujir los dientes. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia. Le está hablando de Jesús. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Verso 7, clave: para que abras los ojos de los ciegos.
Nadie, a nadie se le dio esa autoridad antes de Jesús. Solamente Jesús tenía que ser el primero. Para que no solamente habla de los ojos de los ciegos físicos, sino también espirituales, como ahora lo entendemos nosotros. Dice: para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la cárcel de prisiones a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a ninguna escultura. Amén. Cuando el ciego les dijo a estos hombres, desde el principio no se ha sabido que alguien le abra los ojos a un ciego, inmediatamente ellos respondieron: tú naciste todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Imagínese, cuando usted está hablándole a un cristiano, a un incrédulo, y el incrédulo le refuta lo que está diciendo y lo hace con verdad. Si la persona está en pecado, no puede acercarse a Dios pedirle algo. Lo bueno del asunto es que pedirle a Dios perdón es lo más simple para el hijo. Porque Dios no dice, por ejemplo, si usted manda a su hijo a cortar la yarda y su hijo no lo quiere hacer y le dice: no te voy a dar dinero hasta que no me corte la yarda, posiblemente si no te la corta en el próximo día, los qué sé yo, no le das el dinero. Nuestro Señor no es así. Nuestro Señor, si tú cometes un error y le pides perdón, instantáneamente te perdona. Dice que si alguno hubiéramos pecado, abogamos, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si hemos pecado, el Señor nos perdona. Amén. Pero que no se vuelva a aclarar una práctica. Déselo a nuestro Dios. Tercer punto: tener conocimiento. Conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Espero que esto le ayude a algunos para que cuando pidan al Señor, ya las probabilidades aumenten de que Dios se las va a responder. Porque sabe, Dios quiere contestarnos a todas nuestras peticiones. Ayer nuestro hermano Miguel tuvo una enseñanza muy preciosa con respecto de la oración. Para aquellos que no están acostumbrados a la oración, véngase el primer sábado del mes. Y tenemos ahora la oración, son como unos 40 minutos, perdón, como unos 30 minutos de oración entre las oraciones que se hacen, unos 20 minutos de enseñanza. Y en esa enseñanza está capacitando al pueblo para que conozca cómo debe de orar. El hermano estuvo enseñando varias cosas muy preciosas, así que los que no estuvieron aquí, la próxima vez puede hacerlo. Amén. Muy bien, tener conocimiento. Santiago capítulo 4 versículo 3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuánto le piden a Dios cosas? Yo le pido al Señor todos los días. Tranquilo, de que si usted está cerca y dice: yo pedirle a usted, pues va a ser muy poco lo que puede hacer por mí, pero a mi Dios le pido todos los días por algunas cosas y que diferentes, y sabe que muchas de ellas el Señor me las concede y muchas no me las concede, pero seguiremos investigando a ver cómo podemos hacerlo para que Dios nos las conceda, porque es lo que quiere hacer a Dios, para ser glorificado. Una de las grandes cosas de nuestro Dios es que quiere ser glorificado, y para eso necesita bendecirnos, ¿verdad? Y claro, vamos a pedirle. Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Otra traducción. Mateos capítulo 6 versículo 33: me buscáis primeramente, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cómo podemos nosotros pedirle a nuestro Dios? Aquí algo le va a llamar la atención a algunos de ustedes. Todo lo que usted le pida, sea salud, sea arreglo en sus emociones, en su familia, sea provisión material, cualquier cosa que usted le pida al Señor, en su corazón debe de haber una intención que esté encauzada, enfocada en bendecir el reino de Dios. ¿Cómo? Si usted le pide salud, usted debe de pensar que no solamente para estar bien, sino para ser útil en el reino de nuestro Dios. Si le pide bienes, usted no solamente debe de pedir para usted tener bienes, abundancia, para poder irse a vacaciones y para esto. La principal razón por la pedir estas cosas, lo primero que tiene que tener en su corazón, es para hacer bendición al reino de Dios. Dice: no lo había entendido yo de esa manera y tampoco lo estoy aceptando muy bien, pastor.
pero usted hace esas cosas, si uno pide con el propósito de ser útil en el reino de Dios, Dios le va a dar abundancia. ¿Recuerda usted el caso de Salomón? Cuando este estaba después de ofrecerle sacrificios, entonces Dios le aparece de noche y le dice a Salomón: Salomón, ¿qué quieres que te haga? Y luego dice: que me des sabiduría para guiar a tu pueblo, para ser útil en tu pueblo, para bendecir a tu pueblo, para ser capaz en tu pueblo que es muy numeroso. Y le dice: por cuanto no me pidiste riquezas y a tus enemigos, te voy a dar la sabiduría para hacer esto, y también te daré las riquezas. Y ningún otro hombre en la faz de la tierra ha tenido abundancia de las dos cosas como Salomón: sabiduría y riquezas. Dice que en ese tiempo la plata era como las piedras en Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es bendecir a sus hijos para hacer bendición. Cuando se lo profetiza, cuando se lo dice a Abraham, le dice estas palabras: Abraham, te he puesto para que ser bendición, para bendecirte y para hacer bendición. Y a través de Abraham vino la bendición a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. ¿Cuánto le damos gloria? De manera que uno de los ingredientes necesarios para que nuestra oración sea contestada es que cuando usted le pida algo al Señor, tiene que tener algo por ahí que signifique que es para ser útil en el reino de Dios. Cuando usted recibe: ¿cómo puedo bendecir el reino de Dios? ¿Cómo puedo bendecir su pueblo? Recuerde que en el tiempo inicial de la iglesia cristiana, dice que todo lo tenían en común y no había necesidad de nada en el pueblo. No había necesidad. ¿Usted cree que Dios no tiene para suplir nuestras necesidades, o para traer sanidad a nuestros cuerpos, o para darnos aliento, ánimo, alegría en la vida, para alargar nuestros años en la tierra? ¿Sabe la razón que Dios puede extender la vida de una persona en la tierra? Es que la persona quiera servirle a nuestro Dios. Pablo tenía esta idea y tenía este conocimiento. Decía, hablando ya en sus tiempos finales, dice: mi más grande deseo, estar ausente del cuerpo, estar en presencia de Dios, y mi más grande deseo, estar allá arriba, pero por causa del evangelio me es necesario estar acá. ¿Usted para qué quiere que Dios le alargue la vida a una persona, si nomás es para que esté en una silla mecedora por allí? ¿O dice ya cuando ya me retire me voy a pasar y a ver el mundo, voy a andar por todo el mundo? ¿Qué va a andar haciendo por todo el mundo? ¿Predicando el evangelio? No, yendo a las playas, yendo a los lugares, está muy bonito, pero eso no va a hacer que tu vida sea extendida. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte, pero para que seas bendición. Nada de malo hay que vayas al mundo entero, pero de vez en cuando siembra semilla por aquí y por allá. ¿Cuántos damos gloria a nuestro Dios? Por último, tener fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Claro que esto lo tocamos en muchas ocasiones y podemos hablar de ello todo el año, pero voy a tocar solamente un punto pequeño allí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga usted conmigo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego dice algo muy interesante: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Ok, lo voy a leer otra vez, ¿sí? Téngame paciencia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ok, muy bien. Ahora, todo el tiempo nosotros lo espiritualizamos de una forma y nos olvidamos de algo tan principal, tan declarado, conocido en las Escrituras. Cuando te acercas a Dios es cuando vas a ir en oración, vas a ir a ofrecerle sacrificio a Dios. Vas a ofrecerle un sacrificio a Dios. Dice: cuando te acercas a Dios, creas que le hay. En otras palabras, creas que Él está ahí, que Él es real, que Él está ahí. Cuando te acercas a Dios para ofrecerle tu sacrificio, lo entendemos por las Escrituras. Cuando te acercas a Dios para ofrecerle algo, creas que Él está ahí, creas que Él le hay. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia y lo oímos una y otra y otra y otra vez, y cientos de veces lo oímos que aquí está el Señor, y luego al final hacemos la invitación para que nos acerquemos a Él, pero cuántos realmente creemos que Él está aquí? Cuando te acercas a Dios, creas que Él está allí.
que le hay, que él es real, que él está para recibir tu sacrificio. Y esto se manifiesta en varias actitudes del pueblo. ¿Cuántas veces yo les he dicho? Ya el año pasado trillé esa expresión bastante. Hay que, necesario llegar a la casa de Dios temprano, y sigue la misma cosa. Gracias a Dios que ahora ya están algunos de ustedes, ya han vencido a ese gigante. Si David peleó contra Goliat, el de usted era mayor que, más grande que Goliat. Pero necesitamos que todos los creyentes de la iglesia Cristo viene, lo trillen a ese Goliat, lo hagan huir, como lo hizo David. Cuando David se enfrentó a Goliat, lo primero que hizo es echar a correr tras del Goliat. ¿Sí? Si te acercas a Dios, creas que le hay, creas que él está ahí. ¿Para qué? Para recompensarte, dice, y que es galardonador de aquellos que vienen, lo andan buscando. Te invito a que le des una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y ponte de pie si eres tan amable. Hay muchos otros versículos que podría compartir, pero se termina el tiempo. Pero yo creo que esto es muy importante. No necesitas que yo te lo repita, tú lo conoces perfectamente. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Él dice que donde estuviéramos dos o tres congregados en su nombre, él se encuentra en medio de nosotros. Él se encuentra aquí. Cierra tus ojos un momento. Y yo te invito a que te presentes delante de Él. Que le des gracias primeramente. Lo exaltes con tus propias palabras. Y hoy en este día yo quiero hacerte una invitación que acostumbramos aquí en esta iglesia, a dar unos pasos de fe y venir a este altar. Y creas que Él está aquí. El que se acerca a Él, crea que Él está, que Él es, que Él está ahí, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Galardonador, Él está aquí. Algunos pueden decir: yo no lo siento. No es asunto de sentir, es asunto de creerlo. Es asunto de creerlo. Y que Él es galardonador significa que Él recompensa, que Él es dador, que Él bendice, que Él provee de aquellos que le buscan. Estás necesitado de un toque divino de Dios. El mejor lugar es el lugar de sacrificio, el lugar donde no solamente tú de tiempo en tiempo, sino todo el resto de la congregación vinimos a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Siempre ha sido en la Biblia el lugar donde Dios manifiesta su gloria más que en ningún otro lugar: en su casa, en su altar, donde tú y yo podemos ir y ofrecerle a nuestro Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras ofrendas, donde podemos ir y decirle: perdóname, papá, perdóname, Señor. Él te ama. La escritura dice: si cuando eras pecador Cristo dio su vida por ti, cuanto más ahora siendo su hijo no te dará Dios por medio de él todas las cosas. Mientras tú te acercas a Él y platicas con Él, creyendo que Él está aquí. Ismael, con el ministerio de alabanza, nos ayuda a entonar una estrofa y adorarle a nuestro Dios. Es tu oportunidad. Es necesario que aquellos que se acercan a Él crean que Él está ahí, crean que le hay, crean. Y dice: y que Él es galardonador. Levanta tus manos y adóralo unos momentos con esta estrofa. Señor, llévame a tus atrios, yes, al lugar santo. Oh sí. Al altar de bronce, donde tu rostro yo quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde estás
solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, donde tu rostro yo quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Gracias, Señor.